De veras que hay mil maneras de morir. El trágico caso del submarino Titán, además de llenar a los noticieros y al internet con memes durante varias semanas, hizo que la gente dudara del término implosión. Lo que todos sabemos es que una explosión es una liberación simultánea, repentina y violenta de energía en forma de calor, luz y sonido, el boom. Ya con liberación sabemos que todo va para afuera. Ahora bien, una implosión es cuando las fuerzas van hacia adentro. Burdamente podríamos decir que es una explosión a la inversa. En el caso del submarino, se debió por una diferencia de presión entre el interior del vehículo y el agua a cientos de metros de profundidad. También hay otros tipos de implosiones, como cuando las estrellas supermasivas son tan chonchas que su misma gravedad hace que todo colapse hacia adentro en el mismo punto y ¡bam!, se forma un agujero negro. Por eso nunca hay que subestimar a la naturaleza.